Bueno, buenos días a todos. Aquí andamos en la fábrica de congelado. Como veis viendo, estas cajas son de productos. Esto es grandísimo. Ahora estoy empapando el suelo, pues como he hecho otras veces, con desengrasante. A ver cómo está todo. Esto lo empapo, luego tengo que pasar la máquina ya con labio para recoger agua. Esto ahora mismo va empapadito de agua y desengrasante. Que veáis la espuma que va sacando. Que fíjate el sistema que hay aquí. Ahí hay como especie de una cabina. Estos son cintas pues para ir controlando los productos. Así que bueno, vamos a seguir fregando. De momento a refregar. Es lo que toca. Allí va el gigante. Están aquí trabajando por 12 horas. Dos personas, que tenía que ser tres. Cada uno que tuviese sus 8 horas y no 12. Pero esto es así. Luego me toca esta zona y empaparla. Y de batería, pues bueno, no andamos muy mal. Estas son las horas que llevamos de máquina. Bueno, vamos a empapar esta zona, que es un poco más conflictiva, porque tiene muchos recoveros. Como he dicho esta mañana, la encargada, pues esta zona está un poquito pateada, pues que lo haga. A ver, vamos a ver si puedo ponerlo bien. A ver, así. Y así voy viendo mejor. Esto pues no sé si es para lavar. Me imagino, porque es una cinta y va entrando y luego van cayendo esta otra. Y así sucesivamente. Estas otras. Bueno, ahí van todos los productos. Yo creo que lo que va haciendo es pues eso, limpiándole la cara, lavándose. Por aquí vamos a andar poco, o por aquí podemos tener algún peligro que enganchemos la máquina. Esto es como si fuese un túnel, la pinta que tiene, con muchos motores. A lo mejor por aquí el producto lo que hace es salir posiblemente que a lo mejor congelado. Esto es como si fuese, yo creo, me da la impresión, esto es un tubo de congelación. Porque yo he trabajado en ello, lo que pasa es que se hacían de fibra. Y esto lo veo que es mecanizado. Bueno, aquí estoy viendo, lo estoy empapando con esto. Lo voy a empapar y ahora os enseño las otras naves. Aquí es que ya es complicado de meterse ahí goma, tienes que andar tirando, metiéndote puesto estos sitios aquí, esto no me gusta ni un pelo, porque aquí es más peligro, y cuanto menos toquemos. Y aquí esto, pues eso, lo hacemos sábado sí, sábado no. Si urge de que viene algunas personas importantes que tienen que verlo un poco más curioso y tal, pues ya la encargada se pone en contacto bien conmigo o bien con mi jefe y se adelanta la limpieza. Se adelanta. Pues nada, por lo pronto esto ya está empapadito. Vamos a poner otro poquito en carga y luego ya recogemos. Luego ya recogemos todo. Esto ya, aquí ya lo tenemos todo empapadito. Vamos a quitarlo. A ver.
Yo creo que ya subió, sí, efectivamente. Vamos a ponerlo en carga. Espérate que voy metido sentadito en Fórmula 1. Ahora recogeré todo esto. Y ahora enseño un poquito, veáis como esto es grandísimo, pero os voy a enseñar ahora el frigorífico grande. Eso es tremendo. A ver. Bueno. Aquí. Este depósito del agua limpia. Y aquí pues cogemos el cablecito y lo ponemos un poquito en carga. Ya le vais viendo aquí. Así. Y le metemos un poco chicha a la batería. Para que vayamos bien. Ahí. Mira lo que va saliendo. Chocolate no, lo otro. Y esta parte porque está muy curiosita. No hay tanta mierda. Os voy a enseñar las otras naves. Esto todo lo tengo empapado. Que para llegar ahora y pegarle un fregado con otro poco de agua limpia. Esto, bien, esto parece que aquí están haciendo aviones. Vamos, que esto es grandísimo. Aquí hay montones de naves, montones de maquinaria. Aquí no sé esto qué será. O cosas que ya sabe uno. Esto está súper oscuro. Y esta es la zona donde echan los palets ya con la carga y creo que los envuelve. Este suelo lo he limpiado, estaba negro, lo otro y pegajoso. Estos son desde aquí, desde ahí todo esto. Esto es un congelador que por lo visto tiene unos 30 y tantos metros de alto. Es como un edificio. Va todo controlado cada hora, lo van apuntando en un cuaderno, lo van apuntando ahí, niveles y los baremos y va todo bien. Esto todo es como una cinta. Aquí creo que va encima lo que es el palé y desde aquí lo dirigen. Entonces por esta cinta va el palé con la carga, luego llegará a una zona que la voy a enseñar que creo que le envuelven y va envasado al vacío. Estas son las puertas del congelador. Esto es un congelador grandísimo, según tengo entendido. Hay aquí producto de, pues eso, a lo mejor de, ya no solo de Talavera, sino de todos los pueblos de alrededor, ganaderos y verduras, en fin, hortalizas y todas estas cosas. Aquí estáis viendo el suelo que se ha quedado, pues muy bien. Estaba negro, estaba. Y aquí, porque no me entra la máquina, pero estaba así. Este otro día lo tengo que dar con una carcha de calor, tampoco mucho, pues luego se mete el agua adentro y se queja, porque se queda como congelado el agua que he hecho, y luego para ellos una trampa, pues se resbalan. Este suelo ya está limpio. Aquí un montón de palés, maquinaria. Aquí, pues bueno, entrará un producto por algún sitio, luego ya con un circuito y en fin. Aquí creo que pone el palé y le empaqueta con ese plástico, con celofán. Lo estáis viendo ahí. Tendrá una función y lo encinta. Esto es basura. Aquí hay productos. Estos son pegatinas todo. Pegatinas del producto que embalan y todo. Aquí hay otra zona en maquinaria.
esto es lo que hay aquí. Ahora os voy a enseñar este suelo también se ha fregado. Todo ese suelo, todo esto. Esto estaba negro la primera vez que yo vine. Y a poco va cogiendo color gris. Aquí están los toros puestos en carga. Esto es el muelle, tengo entendido que estas son tres puertas que hay aquí, las que estáis viendo ahí, que tiene ese ojo de buey. Y se ponen los camiones ahí con la parte trasera y a cargar. Esto es el congelado que yo os digo, todo esto. Esto sube por el techo y de ahí para arriba a los 30 y tantos metros. Menudo cacho congelado. Todo esto es el congelado. Todas estas paredes. Habrá costado un huevo y la llama del otro. Aquí creo que esto es el taller donde si hay alguna pieza rota o tal, tienen como una persona adecuada que sepa soldar y electricidad. Y este es su banco. Luego tiene por ahí otro sitio donde tiene más herramientas. Mira todo lo que hay aquí. Estos son como pegatinas. Estos son bollos de papel. ¿No lo ves? Y te pones si es patata o... Y todo esto va pegado. Lo mueve alrededor de lo que es el paquete. Aquí no sé ni qué será eso. Eso tiene pinta de guisante. Pero mira. Grandísimo. Pues todos estos metros me los he fregado hoy. Ahora me queda lo que os he enseñado antes. Recoger ese agua. Hombre, lo tiene muy limpito. La zona donde ellos están trabajando, estos son cintas. Vendrá producto por aquí, caerá en una caja. Otro tío se dedicará, o chica o chico, a transportarlo. Por aquí estáis viendo. Estos son como las cintas. Luego aquí, pues eso, yo creo que cae las cosas y van cayendo tal que aquí. Así. Y sube, 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 cae ahí arriba. Uf. Un circuito de la hostia. Pues por aquí hay alguna fuga de agua o algo. No tiene todo esto que está. Sí. Está por aquí cayendo agua. Ahí estás viendo. Bueno, vamos a seguir. Pero esto es enorme, ¿eh? Estoy aquí en metro y esto es la pared del congelador. Todo esto. Esto es lo que enseñé antes. Esto estaba negro esta mañana y pegajoso. Todo esto estaba negro. Pero vamos, poco a poco va saliendo. Ahí tenemos la máquina. Ahora me queda esta zona de pasar una pasada, eso también. Ahora voy a enseñar un poquito lo que es la calle. Ahí tiene un chodo de cosas. Esto no sé ni qué será, yo creo que envasado algunas cosas, personas estarán aquí. Esto es como una zona un poco más limpia. Aquí hay unas pilas. Y por ahí pegan unos peos los bichos. Estos son, se conoce que para que no peguen ahí, como si fuese un guardavivo. Para proteger, si pegas con la máquina ahí, aquí creo que tengo entendido que viene también, descargan el producto en crudo, tal que al natural. Como si fuese la descarga. Ahí tiene montones de cajas. Para que veáis. Cajas de cartón.
Y aquí, pues muchas máquinas, ya no sé yo si funcionarán o no. Porque algunas están con enganchadas. Claro que no sé yo, porque algunas, como esta que están ahí, están fuera de servicio. Les ponen un papelito y la aseguran fuera de servicio. Aquí tenemos coche del trabajo. Mirad qué día hace hoy. Día no, lo otro. Pues eso, pues para estar en casa y mirad qué cacho bañera, madre mía. Y esto es como si fuese una tolva que va girando y va soltando la cáscara, hojas, de limpieza. Y esto pues yo no sé qué será. A ver, con el móvil así, que hago así y vea, no veo bien. Mirad toda la maquinaria que hay aquí. Aquí hay mucha maquinaria que seguramente que ni se usará. Estos son cintas por transportadoras. Allí estáis viendo el fondo. Esto está sucio, tremendo. Esto yo creo que son chimeneas de humo. Y a lo mejor lo que pasa por ahí es algún producto que le tuesta. Y cables para volver. Vale. Estáis viendo. Con mucha maquinaria por la echan a un lado. Teniendo hueco, como dicen ellos, pues, lo que no valga. Y esto parece un camión alargado. Esperamos, por la cinta que tiene, la pinta que tiene ahí, eso se conoce que va dando vueltas. Ahora que esto yo no sé si funcionará o no. Eso es un horno. Esto es un horno. Aquí tiene la chimenea. Pero esta chimenea ya no trabaja. Esto lo han cortado. Bueno. Os voy a ver si frego porque me queda una hora y poco. Limpiar máquina y... casita. Estos son todo cintas, pero creo que están fuera de servicio, creo. Pues espero que os guste el vídeo y bueno, y esta tarde pues me leeré un poquito en casa. Esto como si fuese aquí llegará el camión con los productos en bruto. Bueno, os gusta, un like y hasta otro día, chao.